Hola, soy Cintia de la SP Spanish y voy a contaros una de las mayores decepciones que me llevé en Inglaterra. Pues teníamos un amigo que era mayor que nosotros y bueno, pues su mujer había muerto hace bastantes años, ¿no? Y él cada X años hacía un memorial service en su honor y lo hacía en Navidad. Y pues nos dijo, oye, voy a hacer un memorial service para mi mujer y nos dio un papelito, ¿no? Como un folleto con el horario de cómo iba a ser el service y ponía, y para terminar, mince pie y champán, no recuerdo, algo, ¿no? Para celebrar la vida de su mujer fallecida. Y claro, yo pensé, oh, mince pie. Y recuerdo que esto iba a ser un viernes por la tarde. Y yo pensé, vale, pues voy a ir a trabajar, porque yo trabajaba repartiendo, estaba siempre fuera de casa con el coche. Voy a ir a trabajar, no voy a comer nada, porque luego voy a comer mince pie. Claro, yo me esperaba un mince pie. Y estuvimos en el service, muy bonito todo, y yo tenía muchísima hambre, muchísima hambre. Y cuando llegó el momento de comer, vino una bandeja con cositas así, con azúcar por encima. Y yo, ¿qué es esto? Y me dijo Gordon, mince pie. Y ahí fue cuando aprendí que mince pie puede ser mince de carne picada o puede ser mince de fruta. Muy mal especificado. Así que me comí un mince pie y no estaba contenta. Con la comida no se juega.